la hora en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata. Antes de cerrar el primer tiempo, segundo gol del Benfica, en este caso de Gonzalo Ramos, el portugués, anota el 2-0, 4-0 en la acumulada para el equipo de Benfica, para el equipo de Nicolás Otamendi, y bueno, parece historia cerrada. Vamos a ver qué pasa en los segundos 45 minutos. Mientras tanto, bueno, se viene el momento del estreno en la temporada y dentro del Federal A para Círculo Deportivo de Otamendi, y tenemos del otro lado de la línea una de sus incorporaciones en esta temporada, el experimentado delantero Cristian Taborda. Cristian, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, queríamos saber un poco cómo ha sido este trabajo de pretemporada, cómo se ha sentido, por lo menos en esta inclusión dentro de un grupo nuevo, parcialmente, que se está armando de la mano de Pablo Semeniuk y de todo lo que han transitado, incluidos los amistosos, en este camino, ¿no? Sí, me sumé a mitad de la pretemporada. Uh-huh. Creo que los chicos, el grupo me recibió muy bien, el cuerpo técnico, los dirigentes, así que contento. El tiempo que me tocó entrenar acá lo hicimos muy bien, pensando en todo el año en la preparación física, así que hincapié mucho en mucho trabajo con pelota y un grupo muy importante de jugadores que llegaron al club que tienen pasado en Argentino A, y eso es fundamental. Claramente, sí, bueno, se trataba de eso, de tratar de conformar un equipo. ¿Cómo han cambiado las pretemporadas, ¿no? Teniendo en cuenta su experiencia, hoy es todo con pelota la historia. Sí, ha cambiado mucho desde que yo empecé mi carrera 2008-2009, ahora ha cambiado mucho, pero para bien del jugador, con más trabajo con pelota. Eso es muy importante, porque eso quiere decir que los técnicos se van enfocando más en nos trabajo con pelota para que después desplazarlo en los partidos. Así que bueno, por suerte hicimos una buena pretemporada. Ojalá que arranquemos de la mejor forma para el bien de todo. Bien, bueno, ¿cómo se da la llegada a Círculo Deportivo? ¿Qué es lo que le pareció atractivo de este proyecto para extender su carrera? No, bueno, lo primero hablé con un dirigente. Bueno, el técnico también tuvo de acuerdo que venga. Hablé con el dirigente, con el cuerpo técnico, me dijeron lo que querían. Y bueno, era más o menos lo que estaba buscando, un club que ordenado, tranquilo, y tener posibilidad de jugar. Eso es muy importante para el jugador, la confianza de los dirigentes y cuerpo técnico. Eso me dio el darle el sí rápido. Yo estaba haciendo la pretemporada con Cipolletti, estaba ahí que arreglaba, no arreglaba con Cipolletti. Bueno, me llamaron esto, vi que querían que venga sí o sí para contar con el plantel, así que bueno, me decidí por venir. Claro, bueno, y el destino hace que el debut sea ante Cipolletti, ¿no? Sí, así que... ¿Especial? Bueno, cuando creo que ya estaba allá, ya sabíamos que iba a ser la primera fecha Otamendi, y bueno, ahora el rival va a ser para mí Cipolletti, así que bueno, tranquilo, uno sabe lo que tiene que hacer dentro de la cancha. Ojalá me toque marcar, primero estar dentro de los 18, y después bueno, si me toca entrar, tratar de hacer las cosas bien para el club que me dio la oportunidad de jugar. Claro. Bueno, ¿será un partido especial en ese sentido? Sí. Sí, un poco especial, porque tengo muchos amigos, tengo un gran aprecio por el club. En el club de Cipolletti me fue muy bien, pero bueno, ahora me toca defender los colores del Círculo Otamendi, y lo haré de la misma forma que lo hice en los clubes anteriores que estuve. Claramente. Bueno, ahora en los partidos amistosos que se llevaron adelante, que siempre son una buena forma de entrar en ritmo, más allá de la calidad del rival que uno tiene enfrente, que no es lo mismo que entrenar con tus compañeros, siempre hay otras búsquedas, ¿no? Y en ese sentido, le ha tocado anotar. ¿Eso es importante en una pretemporada para un centro delantero, poder convertir en esos partidos previos de preparación? ¿Se llega con una sensación distinta o no cambia mucho? ¿La búsqueda en esos amistosos pasa por otras cosas? Y
En principio pasa por otras cosas, por el funcionamiento del equipo, por conocer a los compañeros. Se armó un plantel muy muy grande, vinieron muchos jugadores y creo que esos partidos amistosos sirven para conocer al compañero, pero bueno, por suerte en los partidos que me tocó jugar pude convertir, que es importante para el delantero, y también pensando en el primer rival que es Cipolletti, creo que a mí en lo personal me viene bien hacer esos goles en lo amistoso, porque llegaba, digamos, embalado con un buen rendimiento en la pretemporada. Claro. ¿Para qué creen que va a estar este año el plantel que se ha armado de círculos? Pronto para saberlo, es un año largo, es un torneo particular, distinto al último que se ha jugado en cuanto a su formato y a repetir rivales durante cuatro ruedas, algo que no sé si será bueno o malo, lo veremos con el correr del tiempo, pero digo, en ese contexto y viendo cómo ha sido el desarrollo de la pretemporada, ¿para qué está el grupo? ¿Qué es lo que ven del grupo? ¿Qué es lo que ve desde su experiencia del grupo? No, creo que, bueno, como te resalté en varias ocasiones, creo que se armó un grupo muy muy grande, de más de 30 jugadores, que eso es muy importante. Se arman una hora en el entrenamiento, una hora en el partido, estar al 100%, y creo que viendo el plantel que tenemos, creo que podemos lograr cosas importantes con el club. Creo que, bueno, también al jugar cuatro veces con el rival también se va a hacer complicado, porque ya al jugar una vez, dos veces, ya el rival ya te conoce, ya la segunda rueda ya se plantean de otra forma los partidos. Pero bueno, tenemos jugadores muy importantes, con nombre en la categoría, y eso creo que nos va a venir bien a lo largo del año. Ojalá en principio nosotros vamos a dar pelea, vamos a hacer lo mejor posible para tratar de llegar a la clasificación. Pero bueno, mientras estemos bien, creo que podemos lograr cosas. Bien, bueno, ojalá sea de esa manera. Cristian, gracias por el tiempo y bueno, éxitos en el estreno. Dale, muchas gracias a usted. Hasta luego. Bueno, Cristian Taborda, uno de los jugadores experimentados, casualmente viene de Cipolletti y tiene que enfrentarlo al equipo. En este caso estaba entrenando allí y bueno, le tocó tener una oferta de círculo, valorarla, evaluarla, considerarla positiva, venirse a Mar del Plata, y después se dio a conocer el fixture y dice: el primer partido tenés que ir a Río Negro de nuevo a enfrentarte a Cipolletti. Venía también bien perfilado desde los partidos amistosos, como decíamos, le ha tocado convertir a Taborda en los últimos amistosos que se han disputado. El equipo durante el último fin de semana hizo una práctica con el propio equipo de la primera local, donde terminó ganando 5-0, y previamente había también disputado un partido amistoso contra bueno, la cuarta división de Adosivi y Deportivo Norte, y bueno, cada uno de esos partidos le fue dando cierto rodaje a círculo, que veremos si lo puede aprovechar en este largo viaje que tendrán por delante, y donde el objetivo pasará por empezar a sumar tranquilo y a poquito, empezar a sumar en este torneo, donde las últimas temporadas al menos le ha sido muy muy esquivo tratar de alejarse de la zona baja, ¿no? Le ha costado horrores realmente, así que esperemos que este año la historia sea distinta para Círculo, encuentre un poco de tranquilidad, un poco de mejor juego y resultados que le permitan no terminar complicado, ¿no? Porque la verdad es que es un mérito enorme sostenerse durante este tiempo dentro de una categoría tan competitiva. No es fácil económicamente, no es fácil competitivamente, no es fácil tampoco, pero bueno, este cambio de formato hay que ver también cómo afecta, ¿no? Esto de jugar, como decíamos, cuatro veces con el mismo equipo te lleva a tener que mutar tu ADN todo el tiempo, porque si no te empiezan a leer y pasás a ser predecible. Entonces tenés que ir incorporando cositas nuevas, cambiando los esquemas tácticos, planteos, ver por dónde va cada jugador para sorprender de alguna forma a un equipo que, o sea, ya para el segundo te estudia y te va a tratar de tapar ciertas cosas. Imagínate para el cuarto, que ya te enfrentó tres veces antes, o sea que ya te conoce todas las variantes, más el análisis que se hace habitualmente de los partidos que no se juegan contra el propio rival, ¿no? De cómo juega
habitualmente círculo contra otros rivales, contra otros esquemas tácticos. Bueno, el scouting en ese sentido, el análisis de video, como se suele decir, será muy importante para poder torcer una realidad. Es muy difícil, la verdad, que jugar cuatro veces con el mismo rival, no sé hasta qué punto después te termina beneficiando al momento de eventualmente poder clasificarte a un playoff y a definir el torneo en definitiva. Veremos qué sucede con Círculo y ya tratando de conocer cómo se va a disputar esta primera fecha, que todavía no tiene cronograma oficial al menos. El Chelsea está ganando 1-0, metió el gol Raheem Sterling.